Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, si quieren, vamos esperando a que se vayan uniendo. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a ir dando comienzo. Mi nombre es Gisela Verónica Fernández, soy la presidenta del Instituto de Derecho Procesal Penal dentro de Abogados Unidos y hoy tenemos el placer, ¿sí? El honor de tener un disertante, el doctor Bernardo José Lobo Bugueau, que va a reemplazar esta oportunidad al doctor Guillermo Díaz Martínez, que tuvo un inconveniente de salud. Y bueno, nos va a hablar de la temática delitos de lesa humanidad. Vamos a leer un poquito el currículum del doctor, porque la verdad que es una persona con mucha experiencia. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, procurador egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, maestría cursado completo en Psicología Social, Facultad de Psicología UNT, especialización en Ministerio Público, Orientación Penal, título de posgrado otorgado por la UBA, aspirante a magistrado federal con concursado de perspectiva de género en la Escuela de Magistratura de la Nación, cursado de actualización en perspectiva de género, Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, concluido y aprobado. Prosecretario Administrativo en el Juzgado Federal de Villa Mercedes, San Luis, Poder Judicial de Nación. Trabajó 24 años en el Poder Judicial de Tucumán en categoría de empleado y funcionario y en los fueros electorales penal y documentos y locaciones en los cargos de Prosecretaría y Secretaría del Juzgado Civil en documentos. Asistente jurídico de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación durante los años 2007 al 2017. Bueno, entre otras, como ser incluido en la lista de fiscales federales generales ante el Tribunal Oral en la Comunidad Federal de Tucumán, docente del nivel secundario, profesor de materia opinión pública. Docente auxiliar de la Cátedra de Teorías Sociológicas en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán, apoderado de legal de la Asociación de Pequeña y Mediana Empresa de Juan Bautista Alberdi Tucumán. Bueno, esto es una breve síntesis del currículum del doctor Bernardo José Lobo Bugueau, que hoy nos va a hablar de delitos de lesa humanidad. Bueno. ¿Cómo estás, Bernardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, doctora Fernández? Muy buenas tardes. Buenas, un gusto tenerte, ¿sí? Te agradecemos por estar, por tu tiempo, más que nada. Y bueno, te damos la palabra para escucharte. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco a la Asociación Civil Abogados Unidos, a este Instituto de Derecho Procesal y muy brevemente justifico la ausencia y el reemplazo medio de emergencia del doctor Guillermo Díaz Martínez, que estaba en el día de hoy con una dolencia física y no ha podido concurrir, así que les envía su saludo y pronto seguramente va a poder estar aquí presente con cada uno de los inscriptos en este curso. Bueno, yo comienzo diciendo que los delitos de lesa humanidad son de una categoría especial cuya competencia siempre, históricamente en Argentina, la ha tenido la justicia federal por ser un tribunal justamente que actúa en competencias específicas dadas por ley. Y la competencia desde lo que fue el primer juicio de lesa humanidad
que es la llamada conocida causa de los excomandantes o causa 13 del 84. Muchos recordarán al recuperarse la vida en democracia, al año siguiente el gobierno del doctor Alfonsín, mediante el sistema de decreto, saca de la esfera de la competencia militar que tocaba intervenir por hechos, por graves hechos e incluso delitos de la ley 14.028, que era el viejo Código de Justicia Militar. Este decreto lo saca de esa esfera, dado que era evidente en los hechos que los militares habían decidido autoamnistiarse, lo saca de esa esfera y la faculta a las cámaras, en este caso la Cámara Federal de San Martín, para revisar las decisiones que tomaran los jueces militares. Así es que se produce en Argentina, esto como un repaso histórico para que todos lo tengan muy en cuenta, es la primera causa de lesa humanidad, en donde se deciden muchos hechos. Fue una mega causa, por lo general vinculados a centros clandestinos de detención que estaban ubicados en la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, y las víctimas, que fueron muchas, permitieron la condena a muy graves penas, porque al hablar también de otra particularidad de los delitos de lesa humanidad, que se refieren a los más graves hechos delictivos. Una definición que ustedes pueden tener a mano de qué hablamos cuando nos referimos a crímenes de lesa humanidad, la tienen en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que refiere a que son ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil. Con conocimiento de dicho ataque por quienes lo han perpetrado. Y hace una enumeración, el Estatuto de Roma, sobre qué delitos vendrían a comprender este particular delito, considerado en lo que es el concierto del derecho internacional de derecho penal como el más grave de los delitos. Entonces enumera el asesinato, el exterminio, la esclavitud, las deportaciones o traslados forzosos de población, la encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional, la tortura, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada o cualquier forma de violencia sexual de gravedad comparable, la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia. Recuerdo en la vecina provincia de La Rioja, se dio lo que se denomina una espiral de hechos que estaban referidos a quienes eran catalogados como tercermundistas, en este caso sacerdotes o laicos, como fue Wenceslao Pedernera, laicos religiosos que adoptaron lo que en la religión católica era el Concilio Vaticano II y el tercer mundismo. Entonces, el aparato represivo que se creó a partir del terrorismo de Estado, uno de los grupos justamente civiles que tenía identificados como parte, sujeto activo de la lucha antisubversiva, era justamente los grupos tercermundistas que eran de origen religioso, obviamente. Entonces, aquí en el apartado H del artículo 7 del Estatuto de Roma entra perfectamente, fíjense,
la persecución a grupos o colectividad con identidad propia, fundada en motivos políticos, sociales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género. La desaparición forzada de personas, que el derecho penal consuetudinario lo va trabajando en causas de lesa humanidad en todo el mundo sobre esta metodología, una metodología que parte se la aplica en la guerra de Argelia y luego en Sudamérica, justamente en épocas de dictaduras militares, fue parte fundamental este esquema, no en la magnitud de Argentina, porque Argentina, ustedes saben que el número de personas que fueron objeto de este delito de desaparición forzada fue mucho mayor que en otros países latinoamericanos vecinos, pero el derecho penal consuetudinario ya lo contemplaba como un muy grave delito en el concierto del derecho penal internacional. El crimen de apartheid también figura en el Estatuto de Roma, y dice finalmente en el apartado K, lo que nos da la pauta que es un artículo meramente enunciativo y que admite o puede admitir otras figuras, dice: otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. Este último apartado lo destaco porque es muy importante. En algunos casos específicos, incluso en Argentina, se ha dado y todavía se debate en la jurisprudencia nacional algunas figuras que están en el Código Penal argentino, si aplicarlo o no con carácter de lesa humanidad. Entonces, ese serviría como un concepto para analizar y todos los elementos con que tiene este delito especial de lesa humanidad. Hay un librito de uno de los jueces de la causa 13 del 84, el doctor Andrés D'Alessio, que se llama Crimen de lesa humanidad. Es un libro muy pequeño, casi un opúsculo, diría yo, que también hace un análisis muy detallado de cada uno de los elementos que tiene el delito de lesa humanidad y que le da justamente este carácter de especial. Hemos mencionado, justamente D'Alessio indicaba, y como experiencia él en haber estado actuando como juez en la causa de los excomandantes, la primera que tuvo Argentina, que no hay mejor, él fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y decía que no hay mejor forma de aprender esto de los instrumentos del derecho procesal que a partir de los casos. O sea, él era muy inclinado, el doctor D'Alessio, a enseñar a partir de talleres que se realizaban, en donde se daban casos y se los analizaba desde la más absoluta libertad. Cada uno se ponía en equipos que podían ser de la acusación fiscal y de la defensa. Otros actuaban escuchando y dictando luego el veredicto. Pero la práctica, decía él, era fundamental para un mejor aprendizaje. Entonces, en esto de darles a ustedes en este poco tiempo instrumentos para tener a mano, yo les voy a mencionar algunas causas emblemáticas de lesa humanidad en donde el debate en Argentina pasó y pasa por determinar si el delito de genocidio es una mera especie de delito de lesa humanidad, que sería el género,
si el genocidio es una especie o si tiene la envergadura para ser un delito distinto del de lesa humanidad. Esta es una discusión que existe fuerte, sobre todo porque en los tribunales de La Plata los mismos casos y las mismas metodologías fueron juzgadas y se determinó que la tipicidad era de genocidio. Si bien es cierto que La Plata es el único tribunal que siguió esta tendencia de calificar como delito de genocidio, es un debate que todavía en Argentina, hay que decirlo, está abierto. Entonces yo menciono la causa ESMA, que estamos actualmente siempre se agrupan un universo de víctimas, entonces se las denomina en lo que es su denominación coloquial, para darle un nombre para lo que sale a través de la prensa o la comunicación, vamos en ESMA 4. Ya hay un conjunto muy importante de víctimas que han sido representadas por distintos organismos, por familiares, por organismos especializados también de derecho que se presentan a las causas de lesa humanidad, y lo cierto es que vamos en el capítulo ya número 4 de ESMA. En el norte argentino, ustedes saben que Catamarca formaba parte de la zona 3 junto con otras 9 provincias. Yo provengo y soy nacido en Tucumán, donde justamente fue como epicentro de esa zona 3, y allí en Tucumán tuvimos el juicio, primero obviamente con toda la aplicación de las leyes vigentes en la etapa de instrucción y luego en el plenario, el debate en la causa Arsenal Miguel de Ascuénaga, que fue un centro clandestino de detención muy importante por la magnitud, por la extensión que tiene el campo ese, que era justamente un arsenal llamado Los Polvorines, antiguamente, porque se fabricaba pólvora, y el ejército tiene todavía una pequeña extensión de lo que era el edificio histórico, pero allí funcionaba una base del ejército argentino. El Arsenal Miguel de Ascuénaga, la jefatura de policía de Tucumán, que ya tuvo hasta ahora dos megacausas, o sea, se está preparando la jefatura de policía de Tucumán 3, porque en el circuito de lo que eran los secuestros, estos secuestros ilegales, la central de policía, la jefatura de policía de Tucumán, actuaba como un edificio de coordinación de lo que es todo este elemento de la participación estatal, planificación estatal, la acción de toda la burocracia estatal, que coordinaba el destino final de las personas secuestradas desde esa jefatura de policía. Así es que en jefatura de policía 1, hace unos años, se descubre por aporte de un testigo documentación histórica en donde se señalaba la persona que había pasado por jefatura de policía con las siglas DF, que es destino final de la muerte, o DL, destino libertad. Y así estaban, era una serie de hojas escritas a máquinas de escribir con a la par la denominación de esta, y las siglas. En Catamarca,
muchos recordarán, tuvieron dos causas vinculadas a la familia Ponce, a Francisco Ponce, en donde el secuestro de Francisco, que era de la Juventud Trabajadora Peronista, en cuanto a su pertenencia política, la víctima justamente tuvo un circuito porque fue primero alojado en dependencias policiales de Catamarca, que estaban a cargo de Juan Daniel Rausino, que fue uno de los juzgados, imputados, juzgados y condenados, y luego visto, esto también por reconstrucción histórica, por otro testigo, visto en lo que yo les hacía alusión a la Jefatura de Policía de Tucumán. Entonces Catamarca juzgó en dos capítulos lo que fue la causa Ponce y Nelly Yolanda Borda, que también luego de su secuestro tiene tránsito hacia los centros clandestinos de detención de Tucumán. Y en Catamarca hay una mega causa que tiene sus particularidades por la fecha de los hechos, que es la masacre de Capilla del Rosario, en donde el Tribunal Oral Federal de Catamarca juzgó la responsabilidad de los imputados Carlos Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Ezequiel Acosta, y con 16 víctimas fusiladas. Esto son hechos del año 1974. Justamente la particularidad que yo les decía es que la fecha indica la vigencia de un gobierno constitucional, y justamente ese punto ha dado lugar que este caso todavía esté pendiente de una sentencia firme, ya que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La condena originaria a estos tres militares oficiales del ejército que yo les decía, Acosta, Nakagama y Carrizo Salvadores, fue revertida luego por un recurso de casación ante la Cámara Federal de Casación Penal, que consideró que estaba mal calificada debate la tipicidad de que haya sido un delito planificado desde el Estado, porque indicaba que existía un gobierno constitucional y un gobernador. El señor Mott, un gobernador constitucional en la provincia de Catamarca. Esta cuestión ha sido objeto de un recurso extraordinario federal y ha llegado a la Corte, donde hace ya más de 3 años está pendiente una resolución al respecto, con dictamen del Procurador General ante la Corte a favor de admitir el recurso extraordinario y, en consecuencia, volver al criterio condenatorio que utilizó el Tribunal Oral Federal de Catamarca. En la actualidad se llevan a cabo distintos juicios de lesa humanidad. Estamos hablando de juicios que comenzaron en el año 2021 y que se vienen desarrollando jornadas durante el 2022. Así tenemos la megacausa 5 en Bahía Blanca, donde se están realizando entre 2 y 3 jornadas del plenario de juicio oral y público por semana, ¿no? 2 o 3 jornadas por semana.
Tenemos una causa de revisión de absoluciones en la megacausa 3 de Santiago del Estero, que se está también desarrollando normalmente. Tenemos el juicio al ex juez Juan, juez federal, me estoy refiriendo, el doctor Juan Carlos Caballero Vidal de San Juan, está siendo juzgado mediante audiencias que se llevan adelante en forma virtual y dos veces a la semana. El ex juez Juan Carlos Caballero Vidal de San Juan fue ministro de la Corte de Justicia de esa provincia. Allí son víctimas las personas desaparecidas, Héctor Sevinelli y Alberto Carvajal. Y tenemos el comienzo hace muy pocos días de la causa llamada La Huerta de Mar del Plata. En la causa La Huerta llama la atención que son hechos que contemplan un universo de 192 víctimas. Tiene 26 imputados de esta causa, entre ellos dos civiles, y comprende un circuito de centros clandestinos de detención ubicados en Tandil, en Azul, en Cacharí, en Saladillo y en Las Flores. En esta causa, por un número muy mayoritario de víctimas, interviene el doctor César Raúl Cibo, que tiene una larga militancia en colegios profesionales de abogados y en organismos de derechos humanos, y que durante el año pasado, 2021, fue amenazado, producto, entendemos, de su accionar representando a las víctimas en esta causa. Bueno, yo quedo luego de este panorama, en donde he tratado de darles un panorama, por un lado histórico y otro actual, de los casos. Quedo a disposición de quien quiera formular preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos, más que claro, más que específico, obviamente, de brindarnos toda tu experiencia. Y queríamos preguntarte, o que nos des un panorama quizás, ¿qué pasa cuando como abogados nos toca una causa donde tenemos un imputado por X delito, y ese imputado es víctima de un delito de torturas, o sea, de lesa humanidad? Y esas torturas que padece el imputado como víctima se denuncian los engranajes de la impunidad, los mecanismos institucionales cómplices, los médicos forenses que no cumplen con dejar constancia de las lesiones, cuando tenemos los policías identificados y no desplazados de la fuerza, aunque sea preventivamente, y cuando el juez tuvo a la vista las lesiones, porque de hecho, ponele que tuvo a la vista las lesiones donde este imputado es víctima de torturas, y no cumplió con el deber de investigarlas. ¿Vos qué le aconsejás a los colegas que se inician la profesión, o a los que están insertos y les toca una causa de este tipo, cuando nos toca la dualidad de ser abogados del imputado en la causa, pero a su vez víctima de un delito de torturas? Y el juez omite, o el Poder Judicial, o sea, juez y fiscal, omiten el deber de funcionarios públicos de iniciar la investigación de esa persona también como víctima de este delito de lesa humanidad de tortura, que es uno de los más comunes hoy en lo que es comisarías, más que nada, y servicio penitenciario. ¿Qué les aconsejás a los colegas cómo pueden proceder? Bueno, en principio hay una tarea propia del abogado en cuanto a cómo mejor gestionar la poca prueba
que suelen tener estos casos, estos hechos. Ya cuando hablamos de lo específico, ustedes saben que históricamente, porque un capítulo de los derechos humanos en este punto es todo lo referido al carácter heurístico, o sea, la historia nos llevó a que, a fin de lograr impunidad, los que manejaron el poder dictatorial o de facto, incineraron mucha documental, ¿sí? Al incinerar mucha documental, esto que yo les contaba como a modo no tan anecdótico, que en una causa en Tucumán apareció un testigo con listas originales, esto no se da habitualmente. Entonces, yo aconsejaría a ese profesional que concurra al fiscal federal interviniente, que trate de averiguar cuáles son organismos auxiliares del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, o que se hayan o hayan manifestado a través de organismos su profesión a disposición del descubrimiento de la verdad, ¿eh? Aquí hay tres principios que son inobjetables también, que es memoria, verdad y justicia. En el derecho interamericano actualmente es memoria, verdad, justicia y reparación, digo, del análisis de los casos que hizo la Comisión y la Corte Interamericana, pero lo cierto es que siempre un ministerio, un organismo que actúa tan masivamente nos puede ayudar con, por ejemplo, determinar qué profesional médico podría ser perito de parte, ¿sí? Entrevistarnos con ese perito y ver de que pueda realizar un dictamen, y a través de esa forma tener un pequeño resquicio por donde hacer una presentación más elaborada, no solo con un relato o una reproducción de lo que fue aquel capítulo histórico, sino traer a la actualidad diversos padecimientos que tienen estas personas que han sobrevivido al terrorismo de Estado, ¿sí? Ese sería un consejo práctico que yo daría. ¿Y crees que el juez que participa de la causa, o sea, el juez, las autoridades judiciales, tanto juez como fiscal, intervinientes en la causa de una persona que está imputada, o sea, que está en instrucción, puede seguir entendiendo en la causa, instruyendo la causa de esta persona imputada cuando participó él a su vez de un delito de torturas? ¿O crees que tiene no, que... No, creo que toda secuencia hereditaria de un funcionario que, aunque haya sido de bajo nivel en lo que es la ejecución del plan sistemático de exterminio, por cuestiones que son de índole procesal, debe apartarse de la causa. Perfecto. O sea, nos aconsejas entonces trabajar con peritos de parte, tanto psicólogos como médico legista, y pedir la inmediata recusación del magistrado. Sí. Y del fiscal interviniente. Y en caso de que el fiscal interviniente no quisieran apartarse la causa, y la Cámara, porque sabemos que, no sé si los colegas saben, pero sabemos que en lo que es el NOA tenemos una sola Cámara, que es la Cámara de Tucumán, que es la única Cámara que está para todo el NOA, o sea, que está saturada, ¿no? Colapsada. Y si no somos escuchados y el juez no se quiere apartar de la causa y la Cámara, ante la petición del profesional, tampoco aparta al magistrado de la causa y sigue interviniendo en la causa y que él mismo está instruyendo, pero que él mismo está como posible autor de un delito de lesa humanidad como es torturas.
llevaría hasta la última instancia o hasta el máximo tribunal, estudiaría una presentación que agote la vía nacional y, llegado el caso, sí, haría una presentación o una denuncia a través de esta persona víctima o del organismo que represente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No olvidemos que la República Argentina forma parte de un sistema jurídico interamericano, que, si bien es organismo consultivo, también emite resoluciones de condena a estados. Entonces, me parece que el bloqueo en lo que es la falta de acceso a la justicia, porque estamos ante un caso de esa magnitud, estamos analizando hipotéticamente una determinada situación, daría para una denuncia ante la Comisión Interamericana. O sea que la Cámara tucumana, en caso de no hacer caso omiso a la situación, también sería partícipe de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. Sí, 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 sí. Llegado el caso y escuchado lo que sería, de última, la comisión habilita, ustedes saben que la Comisión Interamericana es la que habilita los casos en caso de no arbitrar el Estado argentino un tribunal en el lapso, estamos hablando ya de la instancia interamericana, estimo que serían susceptibles de ser recusados con causa todos esos jueces, todos los jueces que hubieran intervenido. Sí. ¿Y qué nos puedes decir con respecto a la prescripción de los delitos de lesa humanidad? ¿Por qué no prescriben los delitos de lesa humanidad? Justamente el ser todo el catálogo que establece el Estatuto de Roma, delitos de características aberrantes, en donde es no solo la integridad física, sino yo diría que va mucho más allá y hablamos de la propia dignidad del ser humano, la que está en juego, es que a nivel del derecho internacional y en todos los continentes, ustedes saben que en los distintos continentes hay sistemas de protección de derechos humanos, Europa, el nuestro, pero también África, todos los organismos internacionales que actúan han sido unánimes en que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. Estamos hablando de hechos que forman parte de la materia penal. Hay una polémica muy fuerte en cuanto a la aplicación del Instituto de la Prescripción, pero para cuando se trata de acciones adheridas al penal que tienen un objeto civil, ¿sí? En Tucumán tenemos algunas porque hubo mucha desapropiación de grandes extensiones de tierra, de casas, viviendas, estamos hablando. Entonces, algunos casos tienen el damnificado civil que prevé el código procesal y todavía no tenemos en Argentina una jurisprudencia muy, muy clara, muy esclarecedora en cuanto a si la acción civil está comprendida en este carácter por ser adhesión a un caso de lesa humanidad, está comprendida dentro de la imprescriptibilidad o, por el contrario, le rigen, como es común, la prescripción ordinaria que establece el Código Civil.
tenemos un vacío legal ahí. Sería más que nada por la necesidad de que esto no quede impune y relacionados con el interés de la comunidad internacional de reparar las víctimas. Pero hay un vacío. Sí, hay un vacío. Si bien el código civil actual, hablo de la reforma integral que se realizó el Código Civil en 2016, lo dice claramente que son imprescriptibles, pero lo cierto es que en la práctica de los tribunales no ha sido fácil llegar a la consideración de los magistrados argentinos en ese aspecto. Y si tenemos que hacer un paralelismo para que les puedas explicar a los chicos que nos están viendo, más que nada a los que se inician recién en la profesión, entre algunas diferencias que vos creas relevantes entre lo que es un delito común y un delito de lesa humanidad. Más allá del origen normativo, bueno, que los primeros se encuentran tipificados en normas penales internas de los estados y los otros se encuentran en normas de ordenamiento penal internacional, ¿Qué otra cosa nos podrías destacar en diferencias entre ellos? La diferencia básica en lo que es el delito de lesa humanidad con respecto a otros se da en que la planificación de estas metodologías se da desde el ámbito del propio Estado. ¿Sí? Es el Estado el que asume llevar adelante esas políticas. Hay trabajos históricos que realmente merecerían ser reimpresos, hechos en años de la propia dictadura. En el año 81, los doctores Miñone y Conte, representando al Centro de Estudios Legales y Sociales, concurrieron a un foro internacional en París, en donde Argentina justamente denuncia los crímenes de lesa humanidad, y allí este trabajo que presentaron se llamaba, o hacía alusión a este orden paralelo. El orden paralelo es que Argentina, si bien tenía normas legales vigentes, tenía otro orden clandestino paralelo al orden legal, un orden clandestino en donde se ejecutó ese plan sistemático. Y que para ese plan sistemático actuaban grupos de tareas, crearon centros clandestinos de detención, y toda una, yo diría, una jerga o un lenguaje que fue muy esclarecedor hacia dentro de los profesionales del derecho, porque una particularidad cuando planifica el Estado delitos masivos es que obviamente no van a dar a conocer esos planes, ¿sí? Entonces, puede ser muy grave el delito común. De hecho, lo es, la trata de personas, hechos de corrupción económica. Pero el sistema de planificación vertical que se da en el Estado, es decir, va desde la propia cabeza del Ejecutivo. Recordemos que el gobierno de facto, desde el 24 de marzo del 76, lo primero que hace es clausurar el Parlamento y poner en comisión a jueces. Entonces, hizo todo un diseño específico para llevar adelante este plan. Ese plan, a mi modo de ver, que tiene lugar desde la propia cúpula del poder estatal, no se da en otros delitos. Claro, entonces ambos implican la lesión de derechos fundamentales de las personas, pero bueno, el bien jurídico resulta lesionado en los primeros
que son básicos de la víctima, y en los segundos implican una lesión a la humanidad en su conjunto. Exactamente. Así, y retomando al caso práctico, digamos, que es lo que quizás más nos cuesta la tarea de campo cuando recién nos estamos introduciendo en la profesión, ¿no? En caso de omisión de funcionarios públicos, ya hablo del fiscal, juez, en una causa interviniente que interviene en la instrucción de una persona como imputado y a su vez como víctima de torturas, ¿cómo hacemos para, o cómo podés vos decir a los colegas, hacer la denuncia ante el Consejo de la Magistratura y pedir el enjuiciamiento del magistrado en caso de que, de los funcionarios, ¿no? En caso de que ellos evadan el deber de investigar, ¿no? El delito en un estado de democracia. Yo aconsejo siempre seguir la vía y los carriles hasta agotarlos. En lo que es por lo menos la organización de la justicia nacional y federal, siempre se divide por regiones y siempre hay una cámara, que suelen ser cámaras de apelaciones, que ejercen superintendencia sobre quienes instruyen o jueces que instruyen causas, ¿sí? Asimismo, en el Ministerio Público de la Nación, la superintendencia ya está más concentrada, pero existe el Procurador General de la Nación y existe la Defensora General de la Nación, y llegado el caso, yo aconsejo agotar la vía, primero utilizando ese carril, luego ver, obviamente, si se cierran todas las puertas, quedaría, como usted dice, doctora Fernández, abierta la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que tiene, ustedes saben, una secretaría específica de enjuiciamiento a magistrados. Bueno, Bernardo, la verdad, agradecerte, un placer que estés con nosotros, ojalá podamos volver a tenerte, ¿sí? Las veces que quieras estás invitado. Nada, dejarte nuestro agradecimiento en nombre de Abogados Unidos, y bueno, mandarte un cariño a la distancia, y agradecerle a todos los que nos dedicaron su tiempo, conjuntamente con el tuyo, para participar de este encuentro y poder interactuar un poquito sobre lo que diariamente hacemos en la profesión. Bueno, muchas gracias, el agradecido soy yo, y un saludo muy grande a ti, doctora, que coordinas esta tarea tan noble de enseñar, y a cada uno de los concurrentes a esta jornada. Muchas gracias. Gracias a vos. Un cariño enorme para todos, y les agradezco muchísimo a todos por sus tiempos, y bueno, nos volvemos a encontrar en el próximo encuentro. Un cariño. Gracias a todos.